¿Qué tal, mis amigos? Aquí te saluda de nuevo Charlie Duran y estoy aquí en mi estudio de nuevo juntamente contigo, trayéndote a ti otro video acerca de la canción Abre mis ojos, Señor, o Abre mis ojos, Cristo. Hay muchas versiones del título de la canción y muchas versiones de cómo muchos la cantan. Entonces, esta canción es otra canción que fue producida por mi amigo Walton. Es el productor de esta canción. Yo le mandé la canción y dije, hey man, I want to see if you can... quiero ver si tú puedes hacer un arreglo musical, algo diferente en esta canción, que es la canción Abre mis ojos, Señor. Entonces él me dijo, sí, está bien, vamos a trabajar esa canción. Me la mandó, la escuchamos aquí en mi estudio. Inmediatamente yo pude oír los saxofones, cómo los quería, cómo quería grabar, en el tono en que yo quería grabar. Entonces le dije, sí, déjame grabarla, déjame hacer algo. Grabé unos demos, se los enseñé, dijo que le gustó mucho. Y de ahí pues contactamos a nuestro amigo Andy Prado de nuevo, que es el que tocó la batería en esta canción, y pues la tocó muy muy bien, fue muy muy bien grabada la canción en lo que es la batería. Yo grabé mi saxofón aquí en este estudio con otro micrófono, pero yo lo grabé aquí en este estudio. Lo que estás oyendo al fondo fue grabado aquí. Entonces, cuando yo grabo, me gusta tomar mi tiempo, me gusta hacer muchas tomas en grabación. Es algo que me puede tomar 2, 3 horas, 4 horas para hacer una grabación de una canción. Entonces, me gusta tomarme mi tiempo. También traer ideas de muchas influencias que yo tengo. Muchos me han preguntado ¿Qué saxofonista te influye más? Muchos saxofonistas me influyen, muchos. Pero uno de ellos que sí realmente me ha influenciado bastante, bastante últimamente es David Sanborn. Juntamente con otros saxofonistas pues, que están en la industria, que son sumamente profesionales en sus carreras musicales, en su carrera de negocio, de música. Sabemos que la música también es un negocio, ¿verdad? Podemos traer eso como un negocio. La música es un negocio, ya sea música cristiana o música secular, ¿verdad? O música que no es cristiana. Todo tipo de música es algo de negocio. Entonces, quería terminar en tocar esta canción para ustedes, para que escuchen un poco de lo que se viene en mi nuevo proyecto que se titula Mi Adoración Volumen 1. ¿Por qué Volumen 1? Pues básicamente quiero hacer más canciones, quiero hacer más producciones que lleven la misma línea de canciones de adoración que hemos cantado en iglesia por muchos años, y a veces nos olvidamos de las canciones, ¿verdad? De las canciones, oh, me acuerdo cuando yo cantaba esa canción. Oh, me acuerdo cuando yo cantaba esa canción. ¿Verdad? Son canciones que han edificado la iglesia, las personas que han cantado esas iglesias por muchos, muchos años. Y son canciones que yo, pues, he cantado también. Y son canciones que a mí me encantan y a mí no, y no quiero que a mí se me olviden tampoco. Entonces, espero que les bendiga este disco, Mi Adoración Volumen 1, que estará listo muy pronto.
estará listo el 1 de diciembre de 2023. 1 de diciembre de 2023. Y gracias a todos ustedes que me han mandado más mensajes, que me han apoyado a mi ministerio. Se los agradezco con mucho, mucho corazón. Se los agradezco. Dios los bendiga. Y estamos aquí pues tratando de hacer más videos. Voy a hacer más videos hablando sobre las canciones, hablando sobre los músicos, quiénes fueron los músicos que tocaron en cada canción que vas a escuchar en mi nuevo proyecto Mi Adoración Volumen 1. Dios te bendiga. Espero verte aquí de nuevo con todos mis videos nuevos que estaré haciendo, todos estos episodios. Que sean de bendición para ti y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Drums, 2, 3, 4.